Señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos Realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Buenas noches, albirrojos. Buenas noches, albirrojas. Hoy, en el noveno programa de esta tercera temporada de Fanáticos del Depo, vamos a ver varios puntos. Pero vamos a comenzar con lo más importante, con el partido vivido el día de ayer en tierras de Quillota, en donde llegaron albirrojos a acompañar a este equipo que nos trae a veces alegrías, pero más bien muchas veces también nos trae penas y rabias. Ya vamos a hablar lo que pasó en el fútbol. Sabemos todos el resultado, no hay que decirlo. Pero hay hartas dudas a raíz de qué sucedió con el último de la tabla, con Nacional, que se presentaba ayer contra Linares con 0 puntos. Jugando de local, pero no en su casa, debido a que no tiene el permiso para jugar en su estadio de Concón. Vamos también a preguntarle a Diego por qué no estaba Vallejos en la nómina, o Chulz, o Cherato, ¿por qué? Vamos a preguntarle a Tito Hernández qué le parece que San Antonio Unido empiece a ganar sus partidos y Trasandino también, quienes acompañaban a Linares en la parte baja. Vamos a hablar de por qué no se está jugando la Copa Regional del fútbol amateur de la Serie de Honor. Vamos a hablar de la Liga de Básquetbol.
Todo eso y mucho más hoy en este programa, así que los dejo y los invito desde ya a quedarse con nosotros acá por Facebook de Vive Linares. Antes de comenzar con lo que ya les mencionaba, quiero pedirle a mi amigo personal, a mi amigo penquista, que además estuvo presenciando el gran duelo de la semana, de la séptima partidos. Hablo de el duelo, el clásico penquista, que lo fue a vivir, como ya es costumbre, Diego Barrios lo fue a vivir allá en el Esterro de Arrebolledo. Diego, buenas noches. Hola José, hola Tito, hola a todos los auditores. Bueno, el presente Deporte Linares no invita mucho el entusiasmo, nos estamos quedando en la parte baja. Antes de pasar a hablar de Deporte Linares, bueno, mencionar un poco lo que se vivió en el clásico penquista, 16.521 personas controladas en la... Revisábamos la estadística y el partido con más público en toda la historia de la segunda división, así que fue un partido muy importante, asociado principalmente al presente Deportes Concepción, que llenó su 12.000 y fracción localidades reservadas, la de Vial, que eran 4.000, que era el visitante, también se llenaron. Y fue un partido bastante entretenido, a pesar de que se notaron las diferencias en la tabla, pero Fernández Vial con poco pudo hacer un partido parejo y pudo llevar el entusiasmo hasta el final. Vial, no, con lo acostumbrado, un equipo que en el primer tiempo se paró, bueno, se encontró con la desventaja en el inicio, okay. Y igualó el trámite del partido en el primer tiempo, y cuando lo había empatado y mejor jugaba, llega un extraordinario jugada de Mauro López. Lo conocimos mucho acá cuando juega contra Deportes Linares, el número 7 de Deportes Concepción, que hace el 2-1 y luego Concepción lo pudo liquidar después del 3-1 y finalmente un cabezazo cuando quedan 10 minutos de Patricio Jerez, estrechó la cifra y hubo suspenso hasta el final. Un buen espectáculo que contrastó completamente con lo que vimos ayer. Así es, Diego, la verdad es que nos dieron un espectáculo, un 3-2 inesperado para un duelo penquista, donde la gente va en masas a ver su equipo de la misma ciudad. Nosotros, luego de ver ese partido, quedamos entusiasmados con ver a Linares. Pensábamos que podíamos ir a golear a un equipo que venía, si bien jugando bien, sin sumar, y era esperable ganar, pero no fue así. Queremos saber la verdad, ¿qué pasó ayer lunes 15 de abril, Tito Hernández, en la quinta región? Mira, yo sé que todos quieren que entremos a comentar el partido, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacérsela a Diego allá en Concepción. Leía diarios penquistas hoy día, Diego, y hablan de que Fernández Vial está con grandes problemas económicos. ¿Eso es real, no? Sí, hay una contingencia ahí en Fernández Vial. Un conjunto que tiene serios problemas económicos desde hace mucho tiempo, desde que estaba en primera B. Su anterior dueño o controlador, Angelo Castiglione, que en un momento no pudo sostener el ritmo de inversión que estaba teniendo con el club, que hizo una plantilla carísima, pues subió a primera B, estaba en primera B ya Fernández Vial, y creo que el gasto se desbordó, no se pudo controlar, no pudo colocar más dinero, traspasó la propiedad a Martín Iribarne. Y Martín Iribarne es, se podría decir, socio o está relacionado con Bragarni, con los clubes Calera, San Luis, Diego Rodríguez, igual, que era el gerente de comunicaciones de Calera, ahora es el gerente de Fernández Vial.
Ellos asumieron la conducción de Vial y la semana pasada hicieron un comunicado que la anterior directiva le dejó deudas sobre lo informado y ellos, con la inversión que habían hecho, solamente habían podido cubrir las deudas que tiene este, las deudas anteriores que dejaron las deudas que dejaron la anterior directiva, y que no habían, y que ya el dinero se había acabado. Entonces hoy día se supo que ya eso ya es un hecho, el pago que había, el impago que había a varios proveedores, no había llegado al equipo de fútbol todavía, pero hoy día llegó, que correspondía pagar ayer a las remuneraciones al plantel y no se pagaron. Así que si no ocurre una sorpresa mayúscula, Vial ya perdió 3 puntos, la jurisprudencia así lo avala, y es lamentable porque, bueno, a nosotros nos conviene, pero en esta situación puede estar cualquier equipo. El año pasado estuvo Iberia, Valdivia, estuvimos nosotros en algún momento, podemos volver a estar sin el respaldo de algún inversionista, puede caer cualquier equipo, así que todos los años van a ir generándose estos equipos que lamentablemente algún inversionista no va a poder pagar la inversión en remuneraciones y se van a ver estos casos, y ahora le tocó a Fernández Vial. Así que es lamentable por ellos. A lo mejor deportivamente nos conviene, o sea, nos conviene a nosotros si estamos peleando el descenso, que hay 3 puntos menos para un rival directo, se podría decir, pero ya el año pasado ya tuvimos esa suerte y ojalá que este año no utilicemos, que no nos mantengamos en la división deportivamente, es lo mínimo que se puede pedir a esta altura. La verdad es que hay que ser sincero, uno no saca nada con ocultar esto. El año pasado, 2023, nos salvamos por Iberia y Valdivia, que les correspondía quedar, y al final descendieron por incumplimiento en los pagos. Linares no tuvo ese problema porque ha tenido una buena sociedad anónima. Este año, la sociedad anónima fortaleció el equipo, pero da la impresión que para determinados partidos, porque ayer, allá en el estadio de San Luis de Quillota, hasta en los cones nos ganó el cuadro de Concón. 6 cones favorables a Concón, 5 favorables a Linares. Hasta en los cones nos favoreció. Y si ustedes recuerdan, en los últimos pasajes, un córner que venía muy ceñido, le tocó trabajar a Gustavo Marino. Y casi por esa tajada lo eligen como el jugador del partido. Habría sido muy injusto porque prácticamente Marino pasó inadvertido, le faltó una silla nomás. Pobre el ataque de Concón y muy pobre el ataque de Linares. Hoy muchos se han puesto el parche y dicen, claro, los mismos que ensalzaban a Peñalosa seguro lo van a criticar. No es eso. Linares jugó 4-4-2 en el primer tiempo con Gustavo Merino, Jonathan Suazo, Flavio Rojas, Franco Flores y Fernando Cordero. Los cuatro, por lo menos a los que he nombrado, 5 son, jugaron bien. Diego González también, José Molina mal, Oyarzo jugó bien, pero muy solo. Le faltó Cerato. Ustedes saben que Oyarzo con Cerato se entiende a la perfección, pero Cerato no estaba. Benja Droguet, un chico sub-21, que va por un buen camino, pero todavía no está como para ser figura. Felipe Escobar, muy mal. No sé qué le pasa a Felipe este año. Y Sebastián Peñalosa, que es difícil jugar en la posición de Peñalosa. Yo he llamado a los amigos que estuvieron allá, porque a través de la televisión sí nos fijamos en el detalle más mínimo, pero a preguntarle, ¿qué pasa? ¿Por qué Peñalosa? La única falta que se la hicieron en 45 metros frontal al arco. Pero no le hicieron falta por la raya, no pudo ir por ahí, porque a Peñalosa le colocaron un hombre a la marca personal y un líbero cargado para su lado. Sabían que Linares jugaba sin puntero derecho. Linares, queriendo en algún momento variar esto, hizo ir a Droguet como eventual puntero derecho con zurda, hizo también ir por ese lado
en dos ocasiones Oyarzo, pero no más que eso, intenciones. En el primer tiempo, pobre los dos ataques de los dos equipos. No voy a hacer, ni voy a colocar una frase, porque se pueden jugar partidos malos. Y yo me acuerdo lo de la semana, cuando entrevistaban al técnico, decían, tenemos respeto por Concón, es un equipo que necesita ganar, juegue en casa, no tiene buenos resultados, y los jugadores también decían lo mismo. Entonces usted, cuando empieza a decir algo, todo está predispuesto, empieza a creerlo. El general jugó un 4-4-2 a un equipo que no tenía ataque, a un equipo que cuando llegaba desordenado y todos los tiros hacia afuera. Se vio mal Concón ayer. Y lo más penoso, que se vio mal Linares también ayer. Creo que si buscamos alguna tajada, es este córner del minuto, de los minutos de alargue, en los finales del partido, que tuvo nuestro golero en un córner servido de la derecha, con pierna cambiada. Y tal vez lo único, un partido aburrido, que para verlo, hay que tener amor por la camiseta albirroja. Siempre pensábamos que iba a haber algo al final, que por ahí íbamos a ganar de alguna u otra manera, pero por lo que le cuento, la posibilidad más clara la tuvo el equipo rival que nosotros. Linares jugó ayer su peor partido del año. Defensivamente no estoy objetando nada. Alguien me podría decir, Linares se protegió demasiado frente a un rival tan pequeño, a un rival de tan poca monta, que no le había ganado a nadie, no le había empatado a nadie. Y ayer Concón sacó su primer punto, y frente a Linares. Y eso al hincha le duele. A nosotros, que también somos fanáticos del TEP, también nos duele. Y me imagino, y vaya para ellos mi saludo solidario y condolencia, los que viajaron, los que fueron a Quillota, para ellos va mi saludo solidario. ¿Con qué pena habrán visto ese partido? Linares no tuvo pasajes, ni siquiera pasajes, como para ser un equipo superior al cuadro de Concón. Es más, hoy día leía un diario, chiquito el pasaje, muy chiquito, cuando los equipos son abajo, no hablan mucho, dicen que Concón ya tiene compañía para bajar. ¿Usted sabe que bajan dos? Pero no dicen quién. No dicen quién. Pero Concón tiene compañía para bajar. No dicen quién. Así que yo no lo voy a colocar el nombre. Pero que Linares jugó un partido malo, muy malo, recontra malo. Y que no hay de dónde sacar. Yo anoto minuto a minuto todo cuanto pasa. Y no encuentro nada. Por eso les dije, nos ganó Concón ayer. Concón sirvió 6 córner y Linares sirvió 5. En eso nos ganaron. El 0-0 para el olvido. Para el olvido. Partido pálido, aburrido, tedioso. Y es allí donde uno se hace siempre las mismas preguntas, porque si no el hincha le empieza a llamar y dice, pero pregunte si este equipo se armó con grandes jugadores. Los que jugaron los otros días, el primer tiempo jugado con Puerto Montt, fue un muy buen primer tiempo. Jugó bien Linares. El partido en general lo jugó bien, no debió haberlo empatado con Puerto Montt. Y lo dijimos y lo mantengo. Y ese día tenía banca, tenía grandes jugadores que ayer frente a Concón no pudieron jugar. Entonces uno se está preguntando, ¿tan delicados están los jugadores que contrató Linares para este año? Si ayer se hicieron 5 cambios, ¿y dónde está el aporte de los que ingresaron? ¿Dónde está el aporte? Realmente le salió malo el partido al técnico y le salieron malos hasta las variantes que quiso ofrecer. Creo que en el Lucio Fariña, hacían 22 años que Linares no jugaba en el Lucio Fariña. Y voy a decir una frase dolorosa. No creo, después de verlo ayer, que el Lucio Fariña vaya a extrañar al Depo alguna vez. Bueno, le estamos contando a los que se están sumando recién
que estamos analizando el primer tiempo que vivió Deportes Linares de visita contra Concón National en el Lucio Fariña, allá en Quillota, en la quinta región. Queremos darle el pase a Diego Barrios, que nos dé su análisis, que él lo vio desde ya de Concepción. Pero antes quisiera hacerle una pregunta, Diego, para que nos responda y después te abras a tu análisis que tienes preparado. Yo ayer vi el primer tiempo junto a Tito Hernández. Me di cuenta que Cordero y Suazo, que son los laterales que brinda siempre el juego lindo, Linares, o que Lobos le gusta por bandas interactuar, estuvieron muy resguardados. Cordero prácticamente no salió de su zona de defensiva y muy poco Suazo. Creo que esa estrategia fue una estrategia que uno le hace a un equipo grande. Si yo veo esa estrategia defensiva contra Melipilla y Puerto Montt, creo que vamos a aplaudir. Pero no así con Concón. No sé qué te pareció, Diego. No sé qué decir ante esa situación. Yo creo que, claro, Suazo pasó muy poco y Cordero, lo mínimo. Cordero, muy importante el cambio de frente. Pero yo creo que el problema del equipo ayer fue el funcionamiento. Y que el funcionamiento que aprendimos la semana pasada, que lo aplaudimos, no se dio porque Lobos no continuó, ya sea por la falta de jugadores o por convicción, no continuó con los cuatro hombres que había utilizado en el medio campo, que utilizó el día sábado, que jugamos ante Puerto Montt. Fue un partido malísimo. Yo creo que si la Liga 2D, yo por lo menos he visto muchos partidos de la Liga 2D, pero en la Liga 2D, pero este es el partido lejos más malo que vi. Y es el segundo 0-0, pero el otro fue Trasandino Velázquez, que eran dos equipos también limitados, pero hubo un penal a favor de Velázquez, hubo situaciones también que Trasandino tuvo. Este partido parecía un pacto de no agresión. No sé si alguien pudo ver el partido de Alemania-Austria, bueno, Tito a lo mejor se acuerda, del 82. Sí, me acuerdo. Cuando Alemania tenía que ganar 1-0 y clasificar a los dos, y Alemania hace el gol en los 10 minutos y después ninguno de los dos equipos juega. Yo no digo que haya habido aquí un pacto de no agresión, pero es lo que se vio. Es lo que se vio, dos equipos que como que subían por cumplir. Y eso es lo que preocupa y también preocupa la dependencia que tenemos de los jugadores con mayor experiencia. Hicimos un análisis, lo hice, en la tarde, que Linares tiene 7 jugadores sobre 32 años, que son técnicamente la base del equipo de mediocampo hacia arriba. Los vamos a nombrar aquí. Tenemos a Zúñiga, Sosa, Chulz, Cerato, Vallejos, Suazo y Cordero, los dos laterales. Solamente Chulz alcanza el 59%. Vallejos, en minutos jugados, en total de minutos jugados. Vallejos es el otro que supera el 50% con un 50.95. Apenas superando el 50%. Y el resto no ha jugado el 50% de los minutos. Suazo tiene un 47%. A Suazo lo perjudicaron unas suspensiones. Cordero ya tiene el 34%, Cerato el 46%, Sosa el 2% y Zúñiga el 45%. Estos hombres, Zúñiga, Suazo, Sosa, Chulz, Cerato, Vallejos, Suazo y Cordero, salvo Suazo y Cordero, que son, que deberían ser los llamados a ser los laterales titulares, deberían ser la base del equipo de medio campo adelante, y Lobos no ha podido contar con esos jugadores. Cabe hacer la pregunta, ¿es
tuvo mal conformado el plantel con jugadores de muy alta edad? Es una pregunta que tal vez al final de temporada tengamos la respuesta. Bueno, ahí estaba el análisis de Diego del primer tiempo y continuamos rápidamente con el segundo tiempo, Tito, por favor. Fíjate que en el segundo tiempo hubieron varios cambios. Se pensaba que esto iba a cambiar un poco, iba a ser un poco más en los... Pero Concon seguía brioso, sin calidad, pero brioso, con ganas, buscando por allá, por acá, Linares también. Parecía que muy bien un segundo tiempo grato, porque en los 4 minutos pudo Concon, y en los 5 un doble centro de Suazo, en el primer despeje y en el segundo, se lo perdió Escobar. Se lo perdió Escobar, que estaba ahí cerca del área chica, y le pega por arriba el larguero, le pegó muy mal. Parecía que el segundo tiempo iba a ser fiesta para nosotros, porque empezó brioso todo, pero después ya un largo rato en que se enfriaron, otra vez comenzaron a anularse defensivamente todo. Como que el técnico del cuadro de Concon, Gutiérrez, como que con el empate estaba feliz. Y como que el técnico de Linares, esto es lo doloroso, también estaba feliz. Porque yo no veo, aparte de estos 5 o 7 minutos iniciales en que se va para allá y para acá y ambos tienen posibilidades, después la verdad es que en los 61 un tiro libre, un cabezazo que parecía gol para cualquiera, pero Merino estaba bien y atajó. Fíjate, hay alguna jugada en el segundo tiempo. Seguramente se reunieron los técnicos y dijeron, estamos haciendo un partido muy pobre. Está todo el mundo triste, juguemos algo más. Porque el segundo tiempo mejoraron, llegaron. Por allí hay muchas tarjetas amarillas producto de las fricciones, buscándose. Todo aquello. Pero fue pasando el rato. Linares en los 71 ofrece cambio. Sale González, entra Benjamín Droguet. Sale Letelier, entra Sebastián... ¿Cómo se llama el niño? Zúñiga. No pasa nada. Siguen jugando igual, no se refrescó mucho el ambiente, aparecieron jugadas intrascendentes que no vale la pena mencionar. En los 83 un córner para Concon y salvó Merino y se le cobra falta al hombre que atacaba. La verdad es que Merino parece que atajó 3 y casi lo eligen el mejor jugador del partido. Habría sido un castigo muy duro para el Depo que le hubiesen elegido su arquero como la figura. Atajó 3 tiros, pero ninguno frontal, sino tiros de costado. Creo que en los 93 es el cambio en que más se enoja toda la gente, por lo menos los que me escriben a mí en el día. ¿Para qué entrar a 2 chicos a jugar un rato? Se jugaron 6 de alargue y en los 93 sale Molina, que jugó muy mal, y entró Pastene. O sea, defendió más el 0-0. Sale Felipe Escobar, que jugó muy mal, y entró Valdivia. Y Valdivia todos sabemos que es un defensor. Lateral izquierdo. Entonces, ¿qué hizo el técnico de acá? Sin nada no me voy. Por lo menos un punto me sirve. Eso lo dirá el final del torneo. Pero hoy han habido... este tipo de comentarios de la gente de que no ofrecimos nada. Si hasta en los córneres nos ganó Concon. 6 córneres para Concon, 5 para Linares. Creo que fue un partido para el olvido. Tito, Diego, dígame. Tito, yo escuché las declaraciones del entrenador de Concon, Orlando Gutiérrez, creo que era. Y para ellos, que venían de 6 derrotas consecutivas y de perder como perdieron contra Osorno, que atacaron mucho en ese partido y perdieron en los descuentos, estuvieron muy cerca de ganarlo y finalmente lo pierden. Para ellos el objetivo era no perder. Él dijo que el primer objetivo era no perder y querían salir de la racha de perdedores. Y que por eso hicieron un esquema, entre comillas, más conservador. Entonces el objetivo de Concon siempre fue no perder. Nicolás, Tito. ¿Y qué dijo el técnico Linares?
Nicolás, quisiéramos que si puedes leer algunos comentarios. Tenemos gente que está escribiendo en estos momentos. Sí, eso, o sea, se escucha. Sí, perfecto. Sí, oye, saludamos a toda la gente que se está conectando, o sea, está conectada a Fanáticos del Demo. Saludamos a Marcelo Díaz, a Alexis Tapia, a Ricardo Villa, Pando, a Cáceres, a todos nuestros campos y muchos otros que están conectados. Bueno. Los comentarios de esta apuntan hacia Eduardo Lobos, principalmente, pero también algunos hinchas que dicen, por ejemplo, María Cáceres dice el amor por el Demo, las buenas y las malas. Matilde Hernández nos dice, vamos, mi Demo, las buenas y las malas, jugadores, faltan goles, confío en ustedes. Don Tito, una pregunta para usted. Bueno, lo mencionaba un poco también Diego. ¿A qué cree usted que se debe este cambio de planteamiento? Porque bueno, hizo un análisis del partido, pero ¿por qué cree usted que se debe este cambio de planteamiento? ¿Por qué vimos un juego tan, un partido tan distinto del taller en comparación con el la respuesta la dio recién Diego. Orlando Gutiérrez, el técnico de Concón, dice, el objetivo fue no perder. Salir de la racha y no perder. Se fundió atrás. Como Linares tenía muy poco atacante, incluso al puntero izquierdo le colocaron un hombre de marca y un stopper atrás, cuidando más ese lado. Linares atacó con muy poca gente. Entonces, la razón es, este equipo le cerró los flancos a Linares y Linares no tenía un equipo trazado como para ganar. Eso es lo que apena. Eso es lo que apena, porque si usted me dice, Peñalosa, ¿qué nota se sacó? Mala. Felipe Escobar, mala. Y eran los hombres punta. Eran los hombres punta. Porque un poquito más atrás lo acompañaba Droguet o Hugo Yarzo en alguna otra ocasión. Molina jugó malísimo. Si de ahí de medio campo para arriba, tal vez Yarzo se salva. Creo que sí. Sí, no hay que castigar tanto a Yarzo. Creo que él intentó, buscó, pero no encontró recepción en nadie. Me da la impresión que frente al cuadro de Puerto Montt, los que fuimos al estadio, vimos que Puerto Montt no vino a jugar defensivo. No. Jugó tres en el fondo, y cuando a ti te plantan tres en el fondo, ya sabes que no es defensivo. 3-4-3. Eso jugó Puerto Montt. Y Linares, presionando este sistema, le fue muy bien, y creo que Linares frente a Puerto Montt fue muy bueno. Pero basta que le poblen un poco atrás, le asedien a los hombres que quieren ir a colaborar arriba y nadie se pierde. Eso es lo que pasó ayer frente a Concón. Concón quería el empate, Linares quería algo más, pero no mostraba, evidentemente, haber llevado sustitutos como los que colocó frente a Puerto Montt. No los tenía. Ayer no los tenía. Diego, sé que no hay mucho de qué poder analizar en el segundo tiempo, porque fue al igual de malo que el primero. Pero igual quiero detenerme en algo que decía Tito y que quería preguntarte. Para mí me pareció bastante extraño e incluso grave que el técnico Lobos en el minuto 93 hagan dos cambios que significa por lo menos un minuto de perder esta chance de 6 minutos de alargue donde podría haberse ido todo el equipo encima y haber rescatado 3 puntos desde allá. ¿Te pareció extraño también a ti o crees que va más o menos en la tónica de lo que está buscando Lobos allá en Quillota? En realidad yo no entiendo por qué hace cambios quedando 2 minutos, cambios que no tenían ninguna solución. Es como si él dijera, tengo que cumplir los 5 cambios y voy a sacar a Escobar, que está muy cansado, pero quedaban solo 2 minutos, ¿cuál era el objetivo? No, es muy extraño el cambio, no es un cambio para ganar el Escobar no le iba a pasar nada por 2 minutos más que jugar. El otro que salió fue Molina. Tampoco el partido tampoco se veía que tenía mucho desgaste físico. Ambos equipos ya habían firmado el empate, así que
no sé qué quiso hacer con esos cambios, salvo cumplir los 5 cambios, darle que Pastene a lo mejor jugara un minuto, pero fue un cambio inentendible. En el segundo tiempo sí, hay que mencionar un par de ocasiones, la de Escobar que mencionó Tito, y hay otra que lamentablemente la señal, hay que pegarle un reclamo a la señal de la Liga 2D. Yo hoy día mandé un correo porque en los últimos 20 minutos se anduvo pegando la transmisión, hubo problemas de origen, me dijeron, y hay una jugada que le queda sola la pelota a Letelier y ese era el gol del triunfo, inmerecido para Linares. En el área chica le pega muy frontal, pero ahí está, estuvo el triunfo inmerecido para Linares, que en un segundo tiempo que para mí fue más malo que el. Así es, Diego, quiero contarles que nosotros en unos programas anteriores dimos por zanjado el tema de hablar de que Lobo se vaya. Sé que la hinchada, a raíz del paupérrimo encuentro contra Concón, se avivó esta nueva voz del hincha albirrojo fanático que empezó a decir, fuera Lobos, no queremos más. Ahora estamos leyendo, es cosa de que usted se ponga a leer los comentarios o incluso usted mismo está escribiendo. No estoy inventando nada, todos queremos que esté fuera. Pero Diego ya lo dijo el programa antepasado. Nosotros vamos a bancar a la sociedad anónima, porque son los que están invirtiendo. Porque si seguimos insistiendo en que se vaya Lobos, podría incluso irse los inversionistas. Y estaríamos hablando el día de mañana en el caso que está viviendo Vial. Creo que ya fuimos fanáticos del Depor, ya fue el que dio el inicio a Fuera Lobos. Lo hicimos, estábamos indignados, no pasaba nada. Pero si hoy vemos el vaso medio lleno, podemos decir que en 3 partidos no hemos perdido ninguno. Y en 3 partidos hemos sumado. Dígame usted, fue horrible el partido, lo sé. Pero al menos de local se mejoró contra Puerto Montt. No podemos hacer otra cosa que bancarnos este año, no descender y ya hablar a fin de año de qué podría pasar con la sociedad anónima, con el cuerpo técnico y con los jugadores. José, ¿qué? Si me permites. Sí, un claro, poquito, Nicolás. El año pasado, cuando llega Lobos y se va a Luis Pérez Franco, hubo un cambio administrativo, un cambio de Lucas, un cambio de planteamiento técnico. Y aquí también lo hemos dicho en el programa, es que este plantel lo armó Lobos. Por lo tanto, ¿qué tan sustantivo va a ser el cambio de técnico? Y creo que en realidad, y ahí está para mí el gran problema, es que no sería un cambio tan, insisto, sustantivo en el planteamiento técnico, porque este plantel es de Lobos. Entonces creo que, yo comparto contigo, hay que bancar a la sociedad anónima, que también se está bancando a Lobos, y justamente para aguantar y para mantener la categoría. Ya veremos, analizaremos a fin de año qué irá a decidir. Espero que la sociedad anónima, espero que Jaime Valdés se quede en el Depo al menos un año más para cumplir el objetivo que ellos mismos habían planteado, que era de subir de categoría. José. Sí, gracias, Nico. No sé si quieres mencionar algo, Diego, sobre sí, este tema. Sí, okay. Hay una pregunta que me dice Alexis Tapia Muñoz, a quien saludo igualmente. Me dice: Diego Barrio seguirá pidiéndole a que la hinchada apoye con Lobo a la cabeza. Sí, bueno, aquí hay que apoyar, sea el entrenador que sea, Deportes Linares, porque no se puede pedir que el Depo pierda para que se vaya el entrenador si finalmente nos podemos ir al descenso. ¿Qué sacamos con irnos al descenso? Aquí también hay que ponderar que no solamente la sociedad anónima tiene que mantener un tema futbolístico, ponderar el tema futbolístico, sino el económico. Ya vemos lo que está sucediendo con Fernández Vial, y esta división es muy cara por sostener. Yo no sé. Lo que critico a la sociedad anónima aquí es que no se ha sido claro con el hincha. Aquí uno tiene que sacar algunas conclusiones
uno, hay un fuerte rumor que dice que Lobos no se fue por el que no le pudieron pagar el alto finiquito. Yo no critico a Lobos porque ningún trabajador va a permitir que lo despidan sin cobrar la totalidad del finiquito. Es algo que lo hace cualquier es la obligación de cualquier trabajador, está en el código del trabajo. Pero yo creo que no va a haber ninguna novedad en el cuerpo técnico de aquí a mínimo en el término de la primera ronda. Yo mantengo mi postura. Si yo fuera el inversionista, yo habría enviado a Lobos hace mucho tiempo, pero hay que también empatizar, se podría decir, con la persona que nos está apoyando como club, que nos está colocando las lucas, que nos permite que tengamos, entre comillas, esa tranquilidad, que los jugadores le estén pagando los sueldos y no hacer, no sé si esta persona está dispuesta a desembolsar un finiquito muy alto. Es una decisión compleja que tiene la Sociedad Anónima. Yo no veo cambio futbolístico. Me enfoco más en la fe de que podamos sacar resultados. Pero el apoyo al equipo linarense siempre tiene que estar. Y llamo a los hinchas a seguir apoyando. Si no queremos a Lobos, que se vaya al estadio a protestar que no queremos a Lobos. Por último, que Lobos, la presión, que Lobos renuncie. Pero yo llamo aquí a los hinchas a seguir apoyando al club. Nosotros somos hinchas de Deportes Linares, no de Lobos. Así es, Diego. Tito, queremos pasar porque hay que dar vuelta a la página, sobre todo cuando el fútbol no habla, en la cancha no hubo nada. Quiero pasar y darte el pie, Diego, a que nos cuentes con quién nos toca y qué un poco de estadísticas, qué es lo máximo que tú nos puedes entregar en este programa. Nos toca con General Velázquez, un equipo que está un poco más arriba que nosotros, en la posición, tiene 11 puntos General Velázquez. Es una estadística bastante favorable a Deportes Linares, con 29 triunfos, 11 derrotas y 3 empates. Un equipo que juega por lo general con Brandon Obregón, Nicolás Córdoba, Manuel Olea, Kevin Serrano y Diego Salas en la defensa. Gabriel Castillo y Juan Pablo Carrasco, expulsado en la última fecha, así que no viene nuestro conocido Pali. Y arriba con dos punteros muy similar a lo que juega Lobos, con Cristóbal Arriaza y John Alegría, el colombiano por las puntas. Y Cristóbal Valenzuela, que es un puntero de derecho, pero finalmente se a punta de goles se ha ganado ha perdido el puesto Lucas Fierro, que era el centro delantero que tenía César Bustamante y ha dado la confianza a Cristóbal Arriaza por un lado, John Alegría, el colombiano, por otro, y Cristian Valenzuela por el centro. Un poco más de General Velázquez, hay un partido con Deportes Linares, aquí lo tengo, que se jugó el 2020, Navidad, y General Velázquez nos gana 6-0. Quiero dar la formación de General Velázquez: Eduardo Miranda, el arquero que hoy está en Warder, Diego Salas, Kevin Serrano, Manuel Olea, que son los tres de los cuatro defensas titulares de ahora, y Ramiro Gálvez, Matías Villablanca, Cristian Collado, Christopher Penrón, Michael Sandoval, Sebastián Molina y John Alegría, que también es titular en el equipo de este año. Entró Cristian Valenzuela, que es el goleador del torneo este año, y los goles lo hicieron John Alegría, nos hizo 3 goles, y Cristian Valenzuela nos hizo 2 goles. Ese equipo de General Velázquez del 2020 fue la base, se mantuvo el 2021 y el 2022, fue la base del equipo que salió segundo, terminó segundo el año 2022, se desarmó, se fueron muchos jugadores de Deportes Concepción, otros se fueron a Trasandino, el año pasado
General Velázquez tuvo otro jugador, otro técnico, y este año volvieron la gran mayoría de los jugadores que vienen jugando del 2020 al 2022 prácticamente juntos, que son los tres defensas que mencionamos: Manuel Olea, Kevin Serrano, Diego Salas. El arquero Brandon Obregón también estuvo el 2022. El Pali Carrasco, Juan Tovar, que el 2022 fue seleccionado para una selección B. Y arriba, Cristian Valenzuela, que es el goleador del equipo con John David Alegría, que fueron los que nos hicieron 5 de esos 6 goles en esa desastrosa segunda presentación de Ramón Climent. Así que un equipo bastante conocido, que se conoce muy bien, con un técnico que lo trabajó muy bien el 2022 y este año retomó a General Velázquez. Va invicto de visita, tiene 2 triunfos y un empate. Y le hizo 7 goles a San Antonio en Los Andes, 7-2 le terminó ganando. Así que va a ser un duro rival para el equipo linarense. Bueno, lo decía Diego, un equipo que de visita no ha perdido, viene a enfrentar al Linares este sábado. Si tú sumas, son 4 días de descanso para Linares, aunque no hay descanso, porque mañana y hoy día estuvieron en práctica, por lo que entiendo. Así que esperamos que Linares siga siendo fuerte de local. Creo que ha jugado bien de local, no así de visita. Y quisiera estos últimos minutos, Tito, para poder conversar y cerrar ya este programa, contarles que no hemos conversado en estos últimos programas sobre la Copa Regional. Hay un motivo: el 9 de abril se sancionó una suspensión del Campeonato Regional por 2 semanas debido a que Unión Pacífico, un equipo de Talca, contra Arturo Prat de Gualañé, al terminar y no pasar el equipo talquino de Unión Pacífico, agarró a combos a los jugadores, quedando sancionados por 5 años de no poder competir en la Copa Regional. Ya había pasado esto en marzo, en una sanción que le habían hecho por 3 años a un equipo que se llama Deportes Teno. A la raíz de que en marzo pasara esto y que también pasara en abril, la ANFA, el directivo de ANFA, deciden cortar por 2 semanas para ponerle pausa a este malas prácticas, a estos tipos que ocupan el fútbol para mancharlo, y se va a retomar entonces el 27 y el 28 de abril este campeonato que tiene a 2 equipos linarenses, Nacional Municipal y a Guadalupe. Por otra parte, comenzó también el Linares, la Liga de Linares de Básquetbol, son 3 equipos los que están participando por llevarse la Copa. Esta liga se está haciendo todos los años, muy entretenida, tiene equipos de Constitución, Cauquenes, Parral, Longaví, donde podríamos mencionar, por ejemplo, el equipo Snake de Longaví, a Answers de Parral, Chillán Viejo, Provincial Linares, que es un equipo linarense, y el Linares College, que también es un equipo linarense. Constitución y Linares abrieron la temporada el viernes pasado, el primer partido se jugó en el Nacín Nome, y Tito Hernández, conmigo, fuimos a ver el partido. Tito, ¿podrías contarnos un poco de lo que viviste en ese primer partido de la Liga de Básquetbol para ya cerrar con ustedes este noveno encuentro con ustedes en la reunión albirroja llamada Fanáticos del Depo? La verdad es que ha sido una semana mala para el deporte. A mí me gusta mucho el básquetbol, siempre me gusta ver al college. Creo que tiene jugadores muy jóvenes, con mucho futuro, se sacrifican, juegan. Siempre hemos sabido de que el técnico que tenían hace un rato que ya no tienen, entonces el técnico va siendo un mismo jugador y eso va perdiendo un poco, aunque sea muy bueno, aunque a futuro sea el gran técnico, pero le cuesta a un jugador ser técnico de su propio equipo. Ahí está la debilidad del college. Jugó un gran partido, creo que empató, ganaba por 2 puntos en un partido electrizante al equipo de Cauquenes. Constitución. Y la verdad es que en el último segundo le empataron a 45 y tuvieron que ir a la larga, 5 minutos por lado. Son 5 minutos finales. Y perdió el cuadro local, el Col, que había hecho un gran partido. A mí me da la impresión
que cuando uno no toca todos los puntos cuando va a ver un espectáculo y se queda callado, es cómplice de todo aquello. Pero a mí me parece pobrísimo el desempeño de los árbitros en el básquet. Me dio pena, vergüenza. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Linares hace muchos años atrás, lo que más me gustaba era el básquetbol. Cuando ya lo entendí, empecé a comprenderlo y a darme cuenta cuando un árbitro era absolutamente saquero. Y aquí en este torneo, que parece un torneo muy bien organizado, brillante, va mucha gente, pero sin embargo yo veo que los árbitros tienen un tremendo amor por las visitas. Visita que bien, lo tratan, falta que le pongan el asado nomás. Te lo digo, ese día era vergonzoso el arbitraje del dúo de árbitros. Yo creo que de ahora en adelante, como a mí me gusta cada partido que vaya, voy a pedir los nombres. Pero no han mejorado nada aquel aspecto. Los arbitrajes siguen siendo deficientes. Yo creo que al college lo felicito, hizo un gran partido. Golpearon a sus jugadores de una manera increíble. Eran unos tremendos mastodontes los de Conti, gordotes, pero sabían jugar y abusar de su juego recio. Momento en que daba pena, y los árbitros siempre favorables a Conti. Y lo que no he entendido nunca, tampoco pido que sean favorables los equipos locales, pero no echan a perder el básquetbol. El básquetbol es muy lindo, es muy lindo. Si los mejores técnicos del fútbol han empezado viendo básquetbol, han empezado a entender cómo se marca, cuáles son las zonas, cuáles son los movimientos que deben hacer. Muchos movimientos del fútbol son del básquetbol. Y la verdad es que dio pena por un arbitraje totalmente deficiente, malo, muy malo. Perdió el college acá en los 5 minutos de alargue y le tenemos una fe tremenda a este equipo, pero empezó mal. Y creo que aquello los va a afectar porque son todavía, la mayoría de ellos, muy jóvenes. Sí, aprovecho para mandar un saludo a Marcos Bustos, un jugador del college que hoy no puede estar en la nómina debido a una lesión que sufrió en un viaje que hizo a la precordillera. Saludos para ti, que te recuperes pronto. Bueno, Diego, te cedo el micrófono para que puedas despedirte ya cerrando este noveno capítulo. José, voy a dar un pequeño dato antes. Empezó la tercera vez con 2 equipos del Maule Sur, Independiente de Cauquenes y Buenos Aires de Parral. Mal le fue a los dos. Independiente de Cauquenes, el equipo de nuestro amigo Chamorro, perdió de local 1-0 con Deportivo Mesa, y nuestros vecinos de Parral fueron a jugar con el Deportes Rancagua, autodenominado Depo también, y perdió 3-1. Bueno, la mejor de los éxitos para ambos equipos, que este año puedan tener una temporada exitosa. Y bueno, nosotros tenemos que seguir alentando a Linares. Ojalá que podamos llenar el Chucabelo Bustamante. No hay mucho entusiasmo, pero hemos estado en peores situaciones y seguimos siendo hinchas de Linares. Así que si nos queremos manifestar contra el entrenador, vayamos al estadio y pacíficamente, obviamente, no con violencia. Manifestemos con los gritos de fuera los, si es que el equipo juega mal. Si el equipo juega bien, ojalá que podamos celebrar todos. Así que invito a los hinchas del Albirrojo a seguir alentando al equipo, a seguir yendo al estadio. Teníamos la tabla de asistencia, bajamos al 6º lugar, así que a llenar el estadio y para recuperar luego el 5º lugar. Diego. Diego, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Quién se quedó con el 5º lugar? Provincial Ovalle. No está pasando por aproximadamente un promedio público de 1.600 a 1.450. ¿Qué me dice? Una tremenda noticia que Ovalle nos pase a nosotros. O están haciendo buena campaña y nosotros nos estamos quedando, pero una buena noticia. Considerando que en tercera llevan 300 personas, es llamativo. El equipo de Luis Pérez Franco había tenido un buen inicio, pero se ha caído en la última fecha y seguramente le va a repercutir también en la asistencia. Tiene un promedio que Diego, vamos al detalle pequeño, 1.617 personas cada partido como local lleva de Provincial Ovalle, y nosotros llevábamos en los primeros 5
1464. Ahí está, nos pasó Valle y sí, nos quedamos en el sexto. Vamos a ver qué pasa ahora en adelante. Bien. Y bueno, dentro de esa tabla hay un promedio de 7000 de Deportes Concepción, que creo que supera a todos los equipos de Primera B ya con el clásico pesquista, que se ubica en primer lugar, seguido Puerto Montt, Osorno está en tercero y Fernández Vial en el cuarto, son los 6 primeros de la tabla de asistencia. Así que la invitación al estadio, a que nos juntemos todos allá, a apoyar a Linares y ojalá estar felices por un triunfo ante el difícil cuadro de la sexta región. Oye, aprovechando que Diego mencionó la tercera B, nosotros también vamos a estar transmitiendo los partidos de Buenos Aires, de Parral, al menos los partidos de local, ¿eh? Todos los días, o sea, domingo por medio partido de local de Buenos Aires, de Parral y algunos también de visita. Así que si también eres alguno hinchas también de Parral o si conoce a alguien de Parral, pase el dato. Este domingo estaremos en Parral transmitiendo el partido. Y también estamos transmitiendo los partidos de la Liga de Rugby. Estamos con el equipo del ¡Chin! Club de Rugby de Weichafe Linares. También estamos ahí el día sábado. Justo después del partido de Linares vamos a estar con el partido de rugby de Talca versus Weichafe. Así que también pueden sintonizar Vive Linares y todas las apuestas deportivas que tenemos para ustedes. Y por supuesto, fanáticos del Depo, todos los días. Vamos a tener que ver del día, José, domingo, lunes, vamos a tener que quedarnos con un día fijo para que la gente se acostumbre a sintonizarnos también con fanáticos del Depo. La verdad es que me gusta martes, Nicolás. Esperemos que piensen los panelistas. Bueno, estamos cerrando entonces. Agradecemos que usted fielmente se quede con nosotros hasta ahora último. Agradecemos también que no opinen cosas ofensivas, sino que opinen lo que piensan, lo que sienten de una manera respetuosa. Nosotros también vamos a ser así. Es lo que nos caracteriza también. Podemos decir la verdad, pero de buena manera. Darles a todos un abrazo y unas muy buenas noches y que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao. Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSO. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSO. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Báñez con Arauco, a pasos de Calle Quiñipomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, rollitos de canela, brownie, helado San Francisco y café del grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.